Yo me encuentro bien, porque cada vez que ellos hablan, hacen una payasada, igual que sus abogados, porque esas son estrategias que lo hace un abogado con miedo y saben lo que hay. Y ellos vienen a hacer algo que ni en ellos mismos se lo creen, porque ella no se iba a romper el útero ella misma. No era verdad que ella se iba a tomar una pastilla, donde él sabe que el boli declaró que fue el que se la dio y él lo dijo. Entonces, ella tampoco se dio el golpe en el cráneo, donde dice que fue un golpe mortal, pues podía morir por ser sangrado. Entonces, todo el mundo sabemos lo que hay. Y entonces no puede venir a cambiar el hecho de querer salvar su madre, donde todo el mundo sabemos que su madre es una autora intelectual del crimen de mi hija. ¿Confía, Genaro, en todo el proceso que se ha llevado a cabo por parte de la justicia? Sí, ellos hay algo siempre que quedan detrás, pero no es que yo dudo de que esa pequeña cosita que hay detrás, que yo siempre he tenido esa inquietud, tienen que salir a reducir, porque yo voy a seguir detrás de ella hasta que yo logre dar con la realidad y con la verdad, y que tienen que caer, que carga. Esa es mi meta como padre. ¿Cree, Genaro Peguero, en el arrepentimiento de Marlon Martínez, que recientemente pidió disculpa en el medio de la audiencia? ¿Pidió perdón a la familia Peguero Polanco? Esas son excusas que la usan los abogados para ver si ablandan corazones. Pero si no se le ablandó a ellos cuando le hicieron lo que le hicieron a mi hija, que después de asesinarla, meterla en un saco, sacarla de un saco, meterla en dos fundas y luego de eso meterla en una maleta, A mí no tiene que darme arrepentimiento de lo que ellos dicen que sienten. Porque el que siente arrepentimiento piensa la cosa antes de hacerla. Porque por eso que debo pensar antes de hacer y no hacer para pensar. Y ellos hicieron para pensar. Y por eso que están donde ellos están. ¿Confía en que serán condenados en la pena máxima, como está pidiendo el Ministerio Público, 20 y 30 años de prisión? Cuando ahora en mis declaraciones, porque las declaraciones que ellos han hecho, todo el mundo sabe, yo voy a narrar lo que pasó, lo que nosotros hemos vivido. Porque yo quisiera que los jueces nada más no le echen 20, sino 30 y 30. Porque si Marlon, creo que si hubiese cooperado, como él tenía que hacer y decir la verdad, que ahí sí sabía yo que estaba arrepentido, si él decía la verdad, yo creo que el Ministerio Público junto con la autoridad, con los jueces, habían podido tomar en conocimiento lo que hizo y ver su arrepentimiento. Y quizás hasta bajarle la condena y a Marlon ponerse la 30, porque todo el mundo sabemos que la que mereciera 30 fuera Marlon, porque él hizo lo que hizo, pero fue inducido por Marlon.